potencial que usted tiene. Ustedes no saben para dónde fue que lo fijaron. Este es un territorio que Dios trajo esta barca, Dios mío. Ustedes son los Noé, Dios mío, que están en este territorio. Ustedes son los Noé. Ustedes están proclamando y diciendo en este territorio que el juicio de Jehová, Dios mío, está en la tierra. Hay mucha gente que dice, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que en el cielo se dio un decreto sobre la tierra. Y Dios tiene para traer al hombre. Tiene que acontecer cosas terribles, virtuosas. Para que Dios mío, que esté Dios mío cómodo, se ve cómodo. Ay, papá, para todo aquel que quiera conectarse con las cosas terrenales. Dios está buscando gente para conectarle a las cosas espirituales. Usted no es terrenal, usted es espiritual. Porque lo hizo a imagen se venganza. Puso un chiso de usted. Ay, Padre de la gloria. Y como puso un chiso de usted, quien lo monitorea él de arriba. Aún Dios mío está reconociendo la verdad. El chico cuando usted siente tristeza, el chino, ay papá, el chino remueve. El Espíritu Santo lo remueve. Yo siento como alma, siento rabatana, alma sana. Porque hay gente que Dios le está tocando la puerta de su corazón y le está diciendo, ya, ay, 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 ay. ¿Cuánto tiempo tú tienes, Dios mío, en cautiverio? Hay gente, Dios mío, que no se cansa de jugar la lota. Ay, 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 ni que para hacerse millonario. Y el Dios del cielo lo anda buscando para hacerle rico. Ay, Padre, la gloria, no puede estar avanzada. Las cosas terrenales van a pasar. La Biblia dice que de qué vale al hombre craquear toda la tierra. ¿Cuántas posiciones ha tenido el hombre? Y ahora mismo está subyugado, está oprimido. Está, Dios mío, en un cuarto. Prepararon un cuarto para ellos atrancarse. Pero el que abre la puerta, Dios mío, vino a abrir ese candado que el diablo te ha puesto para que tú entres en depresión, para que tú entres en angustia, para que tú entres en soledad. Se mata el espíritu del diablo de este territorio en el nombre poderoso de Jesús. El león de la tribu de Judá va a regir en este territorio. Gloria a Dios, santo eres Jesús. Gloria a Dios, santo eres Jesús. Aún Dios trayendo cosas virtuosas a esta tierra, el hombre sigue siendo lo malo. El hombre sigue descuidándose. El hombre cree que lo mío que es eterno. El hombre es eterno cuando viene a Cristo. Pero si el hombre no tiene a Cristo, es pasajero. Y todos nosotros somos pasajeros. Pero somos pasajeros de los que vienen a buscar. Oye, qué palabra. Nosotros somos pasajeros. Esto, oye la palabra. Nosotros somos pasajeros de esta tierra. Entonces que viene Dios mío, ay, Padre, con su ejército, nos viene a buscar. La palabra pasajero tiene un peso de gloria y la gente no quiere entender. Cuando usted es pasajero, porque está preparando algo para montarlo. Usted no se gobierna en esta tierra. Usted es pasajero y como usted es pasajero, el chofer, Dios mío, que manica, Dios mío, ante nosotros nos vamos a montar, está a punto de descender, de que ciencia. Nosotros somos pasajeros. No pueden entender esta palabra mucho, Ezequiel. Nosotros no somos eternos. Somos pasajeros de esta tierra. Eternos vamos a ser cuando estemos allá arriba. Ay, papá, en la boda del cordero. Hay mucha gente que quiere estarse a morir. Dios mío, no quiere vivir a morir allá arriba. Mejor muere en la mano de Cristo y no en la mano de los hombres. ¡Aleluya! Siento la presencia de Dios. ¡Aleluya! Hay una presencia de Dios terrible. Un cuchara vino sana. Hay una presencia de Dios terrible. ¡Ahora sana aquí, hermano! ¡Aleluya! Génesis capítulo 22 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Ay, Padre de la gloria. Aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, aquí, ama a quien ama y vete a tierra de Moriah. Padre Santo, Dios soberano, eterno Dios, en esta tarde, Dios mío, póngase como una alabanza y como de guerra, de fuego, alabanza.
algo, Dios mío, sobrenatural. Cualquiera, la que usted sienta, la que sienta por el Espíritu. Pero también puedo decir que Dios vino a marcar una generación, Dios mío, que está anclada, Dios mío, aquí. Que está anclada a los vicios, Dios mío, para la gloria y la contaminación de este mundo. Porque hay gente, Dios mío, que su mente cabales, su sentido lo tiene, Dios mío, enfocado en cosas terrenales. Y nosotros tenemos que entender que sobre aquellas, Dios mío, cimas, hay algo que está sentado a la dieta del Padre. Que un día se colgó, Dios mío, de 400 sí. años. Sí. Que no se hablaba del sí. Evangelio. Sí. Había un caos terrible, Dios mío, en esta tierra. Dios mío, nadie quería venir, Dios mío, nadie quería levantarse. ¿Por qué levantó profeta? Yo lo pausé, mira. Pregúntale si es mucho rato la canción. Hasta 400 años que no se hablaba del Evangelio. Había un caos, Dios mío. Había, Dios mío, para la gloria de vida. Idolatría, Dios mío. Todo el pueblo entero se había vuelto atrás. Nadie quería, Dios mío, escuchar palabra de Dios. Todo el mundo era dueño de su mismo léxico. Todo el mundo estaba almacenando cosas. Pero Dios mío, Dios mío, que Dios mío, el pueblo, Dios mío, continuaba, Dios mío, de mar en mar, en peor. Hizo una reunión en el cielo y le dijo: ¿qué candidato de aquí, Dios mío, está dispuesto para, Dios mío, ir a la tierra a morir, Dios mío, por la creación que yo hice? Allá se quedó un silencio. Los 24 ancianos dijeron: cállate. Los 4 seres vivientes dijeron: cállate. Los ángeles que aleteaban dijeron: cállese. Y todo el mundo se quedó callado. Y al ver que nadie levantó la mano, Jehová dijo: está bien, como ustedes no quieren levantar la mano, yo voy a mandar a mi hijo a morir, Dios mío, en esa tierra. Que hombre, Dios mío, para la gloria, va a mandar a su hijo, Dios mío, viendo este caos que está aconteciendo. Y que, Dios mío, para la gloria, prepara, Dios mío, terrenal medio para la gloria. Y uno vota a poder, uno poniendo la confianza en esos hombres. Y esos hombres no hacen nada. Esos hombres los que vienen a sentarse, y vienen a sentarse como Anamá, anden buena jipeta, pero su ropa está llena de letra. Alaba la gloria de Dios. Uno agarra también un presidente y le corona allí. Y este presidente lo que quiere hacer cosas terrenales, no cosas espirituales. Y que aprobando el aborto, si aprueben el aborto, no hay problema. Si aprueba la aborto, momento determinado. Cuando Satanás se levanta con una iglesia, es porque sabe que te está instando a que salga afuera a buscar lo que son de él para entrar hacia adentro. No veamos a Satanás como un estorbo, veámoslo como una bendición. Porque cuando Dios quiere bendecir a un hombre, hasta el mismo diablo usa para bendecirte. Si siento la presencia de Dios, te recaba, si te daba cada sana. Ahora hasta ahí está el ojo. Pero hay una disputa en Abraham y los pastores de Abraham. Y le dice: Dios mío, Abraham, míralo. Tú y yo nos podemos entrar en resillas de problemas. Porque hay una promesa determinada sobre mí, no sobre ti. Porque no fue a ti que te dijeron: deja tu tierra y tu parentela. Porque hay gente que le dice: deja esto. Entonces ellos tienen que buscar la confirmación. Oiga, si Dios tiene que traer un sueño para hablarte, lo va a hacer. Si Dios tiene que traer a una piedra para hablarte, él lo va a hacer. Te digo por qué. Porque Dios sabe que ese ministerio no puede estar anclado. Y tirarte la ancla en el nombre de los hombres. Los hombres no tienen la capacidad para meterse profundo a sacar la ancla. Ay, ya, 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 ya. Así mismo es que el hombre, Dios mío, cuando tiene la virtud del Espíritu Santo, ya no se mueve por moverse, sino se mueve con el de arriba. Dice: ¡es una voz de alerta! ¡Gloria a Cristo! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Lo que me impacta es María y Elizabeth. Cuando María y Elizabeth, que eran prima hermana, se toparon frente a frente. Ay, yo veo un evangelista caminando ahí poco a poco que viene bajando. Abasama, yo estoy viendo un tremendo predicador que viene bajando. Yo estoy viendo, Dios mío, para la gloria, aquí la luz está resplandeciendo. Venga acá, es. Venga acá. Abasama, aquí, amén, Sequina. Tú sabes que el Nazareno. Graba eso. Agárrame aquí. Adora. Vamos, rey. ¿Dónde está brincando? Algo que vive. Algo que tiene. Síñelo, Jehová. Lucha. Lo aparten a dieta de tu dieta. No, era perfecto. Yo le di ese camino. Tú no lo he hecho. La generación que te va a levantar. Tú eres ese hombre.
La policía no, no te va a volver a tocar. Ni el diablo ni los demonios te va a volver a tocar. Ay, ahora, porque en nombre de Jesús, ahora que está pudiendo con un Señor Jehová, gente te ve con ojos de rechazo, en el cielo te ve, Dios mío, con ojos de misericordia. Gloria a Dios. Jesús, para usar grandemente. A lo menospreciado y a lo vino anda buscando Jehová. A lo menospreciado y a lo vino anda buscando Jehová. Tú eres de lo menospreciado y eres de lo vino. Pero Jehová quiere cambiarte, Dios mío, la primogenitura. Aleluya. El diablo que quiere quitarte, Dios mío, para la gloria. La cabeza está a los pies, Jehová. El libro de la muerte, acéptame como tu hijo, que yo te acepto como mi padre. Amén. Amén. Aleluya. Ya, ese era mío. Voy a llevar mi batería, te voy a recortar y te voy a poner bonito. Gloria a Dios. Mis zapatos. Y ahora para declaramos la palabra profética sobre él. Santo Dios, sí, yo lo creo, papá. Dale, extendamos nuestra mano, Dios, Señor, para que tú lo lleves a la cabeza hasta los pies, Dios. Está en su mano, Dios. Glorifícate, Dios, eterno, Padre. Límpialo, Dios. Conviértelo, Jehová, como tú me convertiste a mí de un gusano a una mariposa, Dios mío. Amén. Gracias, ya. Esto es lo que Dios quería. Esto es el escenario que Dios está preparando. Estos escenarios me están siguiendo, Ezequiel. El martes, cuando estaban allá, me persiguió otro. Y yo le dije, no hagas, yo quiero que tú me presentes los locos por el medio, cuando yo te predicaba. Gente no lo abraza. Gente le tiene en asco. Pero yo lo abrazo porque cuando yo estaba asqueroso hubo uno que me abrazó. Santo Jesús. Cuando yo era una basura, cuando yo andaba comiendo basura en los zapacones mameles, vuelto loco, sin dientes, desbaratado, nadie me veía, ni mi familia, mi mamá con 17 casas aquí en Puerto Plata, tenía dinero y decía, mira la basura de la mamá de Clotilde, como anda ahí, mira ese coria como anda ahí, mira, de ese no se saca nada, pero que tú dices que no se saca nada, Dios va a hacer algo. A lo menospreciado y a lo vino con Dios, Dios Jehová, para regresar a aquellos que se creen grandes. Poderoso Dios. Aquellos que no son nadie, que Dios está buscando. Date preparado para cuando Dios te mate un par de ellos. Alaba ahora. No es lo sano que Dios está buscando los enfermos. Santo Dios. Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja, que un rico herrero de los cielos. El rico discrimina, Dios mío, para la gloria a los hombres, a las mujeres, pero Dios no lo discrimina porque Dios fue el que lo hizo a él. A imagen y semejanza. Sí, Señor. Si portamos la semejanza altiva de Dios Altísimo, ella se manifestará en esta tierra. El amor que tú portas no fue tú que lo tienes, sino Dios lo sembró en ti. Porque la raíz de orgullo Dios la está quitando de la gente. ¿Cómo no adorarte, Dios? Aleluya. Hay gente que piensa que ellos son los superhéroes. Ven a la televisión y vístete de ellos y tírate de un puente a ver si tú vas a volar. De la única forma que tú vuelas de esta tierra es si acepta a Cristo, cuando Cristo venga a buscar la iglesia. Ningún diablo, ningún demonio te detiene la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios depende, de lo que Dios demanda. Santo Jesús. Este evangelio será predicado a toda criatura. Aquel que creyere será bautizado y salvo. Mal que no creyere será condenado automáticamente. Esto va a envolverlo mucho, varón. Cristo le ama a usted y quiere salvar su vida. Gloria a Dios.
A veces nos preocupamos por cosas terrenales. Ah, que el vecino que dirá, Dios mío, que tiene una ropa de diciembre. Ah, yo tengo que hacer un lío por montarme un carro. Ay, 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 pero Jesús andaba predicando y nunca andaba en carro ni jipeta. Jesús, Dios mío, vino a hacer su tarea. Jesús, Dios mío, es cantar que para él montarse en una ana tuvo que profetizar, Dios mío, atrás de una loma. Y le dijo a los discípulos, mire, vaya a aquella loma, oiga, atrás de la loma, Isabel, tenía una visión genuina. Atrás de aquella loma hay una ana amarrada. Y si el dueño le pregunta, dígale que el maestro se la va a devolver. ¡Gloria a Dios! El hombre más humilde que pasó por esta tierra se llama Jesucristo. Y si tú no eres humilde y te humillas, tú no entrarás en el cielo. El altanero, el orgulloso, el prepotente, el hablador, el chimoso, el riscario, el borrachón, si no se humilla, no entra en el reino de los cielos. Ningún ladrón entra para allá si no se arrepiente. Y nosotros automáticamente no hemos convertido en ladrones. Pruralmente no hemos convertido en ladrones. Porque le estamos robando el tiempo a Dios. Y para Dios poderlo salvar, lo tiene que prostrar con un cáncer, con un sida en una cama. Cuando está tocando la puerta de tu corazón y diciéndote, ábreme. Es necesario. ¿Cuánta evidencia no ha hecho Dios, Dios mío, para salvar gente? Y la gente, Dios mío, porque tener, Dios mío, llevarse de los amigos o llevarse de su familia. No han acudido a tiempo. Y vienen los derrames cerebrales. ¿Cuánta gente no está entubado con coronavirus? Dice, ay, despégate, dice, distancia. Oiga, mientras la iglesia esté, Dios mío, en la tierra, no hay ningún diablo de coronavirus que lo toque. Y si lo toque, para Dios glorificarse. En los supermercados tú lo ves con eso, di que, ay, no se me pegue, pero como le mandan una reversa, se pegan de la gente. Se olvidó que el otro tiene coronavirus. Y para entrar a la iglesia una batalla, usted tiene que entrar para ser salvo en la iglesia, no en los supermercados, no en los colmadones. Ahora mismo está 16, me acuerdo yo cuando yo andaba trabajando animación que cruzamos por aquí, esto era tepe del lado y lado. ¿Y por qué ahora no es nada? Es porque Dios está trayendo escasez para traer la abundancia del cielo. Dios traerá escasez a la tierra. La escasez de Dios va a la tierra. Dios bendiga esa ungida del Señor. La sangre de Cristo te cura. El cielo te anda persiguiendo porque tú sabes, Dios mío, el tipo de persona que tú eres. Estoy viendo en esa mujer una pastora. Estoy viendo en esa mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Ya con esto termino. Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Ya se predicó el evangelio. Ya con esa alma que se arrepintió de ahí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oiga, el infierno dijo, yo veo que no lo abraza. El infierno siempre pone contratiempo en usted. Yo, pero como anda vestido, él no lo va a avanzar. Oiga, si yo me tengo que desnudar y ponerle la ropa en loco, usted lo va a ver. Por eso voy a andar con otra ropa debajo de la mía. Porque un día de esto me voy a ver loco. Y voy a quitar mi cuerpo y se lo voy a dar loco. Y lo voy a vestir de ministro como yo soy. Para que él también te sienta, Dios mío, por la boca. Santo. Ese hombre que está sentado ahí con catarata en los ojos. Ese hombre que está sentado con catarata. Estoy viendo un ángel que te está poniendo la mano en los ojos. Pero Dios permitió, Dios mío, quitarte los ojos terrenales para poner los ojos espirituales, para que tú veas, Dios mío, lo que te espera. Porque hay, Dios mío, una Jerusalén que fue preparada para que tú transites. Avanzaba aquí, avance aquí. Dios te va a poner a caminar. Avanzaba aquí, avance aquí. Dios te va a poner a caminar. Declaro en el nombre de Jesús que la niña de los ojos vuelva a coger. Eres Matimeo que está en el camino. Urrabacama, tú estás gritando, no puedes gritar si no tú sabes que Dios. Pero tiene que venir a acercarte. Tú quieres a Cristo. ¿Quieres que ore? Agárrame aquí, que yo estoy más loco que cualquier yo. Varón,
confiamos en Dios. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Aquí está el poder de Dios metiéndose en los hogares, aleluya. Yo sé que Jehová ha visitado, aleluya, este sector, aleluya. Y una palabra contundente que sigue fluyendo. La madre de Jehová te va a tocar esta tarde, aleluya. Los que andaban con brazos delante de ti, nadie te va a tomar de la mano para llevarte, Dios mío, los supermercados. Nadie te va a tomar de la mano para llevarte, Dios mío, para la gloria, caminando de la cruz. Pero el Espíritu Santo te va a dar, Dios mío, el seguimiento. Y no va a caer, Dios mío, para la gloria de tu ocho. Porque Él te va a dirigir de ahora hacia adelante. Al demonio que te vino, Dios mío, a cabeza del infierno. Pero no se le va a dar porque el ángel de Jehová campa alrededor de que lo teme y lo defiende. Sí, Señor, gloria. Tengo que cambiar. Tengo que arrepentirme. Sigue enamorado. Tengo que sacar a Cristo porque sí. Me pregunta por lo que no acepto. Al cielo. Déselo fuerte. Cosas grandes. Prepárense para lo que Dios va a hacer. Esto es una clínica en este quita. Van a haber rumores, Dios mío, que aquí, Dios mío, está fluyendo. El estanque de Betesda hacía fila. La gente, los paralíticos, los moches, Dios mío, los mancos, la gente que tenían enfermedades de alta jerarquía, Dios mío, para la gloria. Aquí van a traer fe, mira, gente, Dios mío, para la gloria, con problemas de fibroma, con problemas de cáncer, con problemas de sida, con problemas, Dios mío, para la gloria, de pulmones. Aquí, Dios mío, en este territorio, y aquí se va a poder, se va a mover el poder sobrenatural. Así te dice Dios, los que son, Dios mío, para la gloria, los anfitriones de esto, para de la gloria, levántese a las 3 de la mañana y busca el territorio para que el león de la tribu de Judá se mantenga vivo, rugiendo en este territorio. Ya con esto termino. Que aprecio. Abraham, deja tu parentela. Parentela quiere decir su ciudad. Y sígueme a mí. Cuando Abraham entendió el propósito de Dios, dice que había una Sarai, la mujer de él, que Dios permitió no tener hijo a un tiempo determinado. A veces tú dices, pero venga acá, no tener hijo trae una controversia dentro de la casa, porque Dios lo que quiere ver los hijos fluir. Está trabajando para dejar una herencia o un delegado a sus hijos. Porque tú que eres varón y te casas con una esposa, tú quieres ver una descendencia en la tierra. Pero oiga lo que permitió Dios. Con esto termino. Gloria a Dios. Dice que vino una hambruna tan fuerte. Oye, Abraham, siendo un hombre rico y con de todo, rico en ganado, y dice que hubo una sequía tan fuerte que Abraham tuvo que coger, ¿para dónde? Para un Amelé, para un rey. Cogió a Abraham, pero Abraham entró al territorio del rey y dijo una mentira. Le dijo, esa mujer que anda conmigo no es mi esposa, sino mi hermana. Pero lo que Dios marcó por un tiempo determinado, no al diablo que le pueda poner la mano. Alaba la gloria de Dios. Ay, cachachacha. Dice que el rey, Dios mío, la cogió y la llevó a la recámara para tener una relación con ella. Pero el rey, Dios mío, se durmió. Y como se durmió, el mismo Dios descendió con un sueño sobre encima de ese rey. Y le dijo, mire, esa mujer de los profetas. Y si tú la tocas, corre peligro, porque la descendencia que está a tu lado, y tú también eres un candidato a morir. Dice el rey que se levantó temprano, como se levantó
ay, papá, el rey Darío, Dios mío, para la gloria, cuando echaca Daniel el pozo de los leones, porque había un edicto firmado por el rey, por el mismo rey dijo, Daniel, yo sé que tu Dios te va a librar de los pozos de los leones, te vengo a decir en esta noche, los leones comen carne, pero no comen gente en el espíritu, el que anda en el espíritu puede venir el viento contrario y no lo puede retroceder. Gloria a Dios, aleluya. Se levanta el rey de mañana temprano y invoca a los ancianos y invocó al pueblo y le digo, mira, el Señor me reveló y se me reveló a mí y me dijo que aquí hay problemas, que aquí hay una mujer, Dios mío, para la gloria, que es de una promesa y si yo la toco todito nosotros no vamos a morir. Y cuando fue de Abraham y le dijo, venga acá porque tú no me hablaste la verdad, porque por vía tuya mi mujer también es estéril. El simple hecho que para Dios poder multiplicar un vientre, tú vas a tener que orar por otro vientre, para que la unción de aquel vientre espere y se rompe y llegue a tu casa. La eternidad que hay en tu casa también se rompe. Oiga, que comenzó. Por eso es que cada vez que uno ve, cuando uno va a orar con una gente, tú lo que estás transmitiendo el ADN de Jesucristo sobre esas personas. Y hay gente que dice, no, varón, no me ponga la mano. Por bien tú estás rechazando, Dios mío, la chispa, el fuego, la búsqueda, la acechanza, la visión, los sueños, la revelación que tú portas. Entonces Abraham entonces tuvo que orar por el hombre, por el rey. Entonces la casa del rey se sanó y la mujer no se sabe cuánto, muchachos, porque dice la Biblia que no se sabe cuánto, pero de ahí para adelante hubo un regocijo. Entonces a los 99 entonces Dios probó con Abraham, porque también Sarai le dio como esposa acá y tuvieron un Ismael, pero Ismael que igual que, Dios mío, que el hijo de Penina, alaba la gloria de Dios, porque Ana era la mujer frutífera, pero Ana tenía un Samuel clavado dentro, pero Jehová lo tenía amarrado. Tú tienes un ministerio poderoso, pero Dios te tiene que arrancar el orgullo para sacar ese ministerio afuera. Tú tienes un ministerio poderoso, pero la prepotencia no deja que Dios fluya, porque tiene que sacar esa prepotencia para afuera. Tú tienes un espíritu, Dios mío, para la gloria, tú tienes un ministerio poderoso dentro de adoración, pero Dios tiene que arrancarte, Dios mío, para la gloria, esa, Dios mío, para la gloria, esa duda que te está matando para poder fluir, porque ningún candidato que Dios levante de esta generación, primero Dios lo tiene que llevar a la casa del alfarero, Dios tiene que desbaratarlo, y en la mano del alfarero se cope de la vasija. Yo no sé en qué mano tú te estás echando a perder, si en la mano, Dios mío, para la gloria, de la deuda, si en la mano de los problemas, si en la mano de la enfermedad. Dios te dice, yo soy la resurrección y vengo de camino. Ay, papá, cuando Lázaro murió, hubo un candidato, Dios mío, que le dijo, yo no voy al tercer día, yo voy al cuarto día, porque si Jesús venía al tercer día, iba a haber una controversia, porque él le dijo a los discípulos al tercer día, yo me levantaré de la tierra. La misma tierra está gimiendo con olor de parto, la misma tierra está entendiendo, Dios mío, que viene, Dios mío, una venida, que viene una limpieza. Por eso es que Satanás, en el libro de Apocalipsis 12:12, se ha levantado con gran ira para los moradores de la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, Jesús. Te doy gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. La semilla quedó plasmada, Dios mío, en este territorio. Te pido, Dios mío, que no germine, Dios mío, que se mantenga tanta. Gracias. Estoy viendo por el Espíritu Ezequiel que Dios está convirtiendo gente aquí en bambú. Avanzada. Y tú me vas a decir, ¿qué locura es que caiga Crisóstomo? ¿Qué es lo que un bambú? El bambú para poderse reproducir dura 10 años echando raíces para abajo. Y como echa los 10, los 7 años echando raíces para abajo, cuando viene, Dios mío, para la gloria, los 7 años son 14, 7 para arriba. Y cuando viene el viento contrario, no lo puede arribar. Y tú ves el bambú que se hace. Y se llama, ¿qué? Digo, porque hay gente no está yendo metiendo drogas o atracando, haciendo lo mismo, porque son bambú, se están amaqueando. Pero están creyendo en Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios.